El diario del Salvador. El ministro de Hacienda de la provincia. ¿Cómo le va, contador Bastorre? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día. ¿Cómo anda, don Enrique Bastorre? ¿Estamos por cobrar el aguinaldo la semana que viene? Y sí, eso es lo que... la instrucción que ha dado el gobernador Ricardo Colombi y hemos llevado a la práctica. Así que... es una fecha muy especial esta, la del Día del Padre, donde las familias se congregan y donde hay algún gastito extra para tomar un vinito, tirar una carne a la parrilla. Lo que verdaderamente estamos convencidos que el núcleo familiar es la base esencial de nuestra sociedad, y quienes fuimos formados en casa donde la figura paterna y la materna son ejes centrales de nuestra formación como persona y como ciudadano, creemos que estas fechas son muy especiales y bueno, hay que tratar de fortalecer la capacidad de consumo en estas fechas tan particulares, ¿no? Bueno, pero yo creo que el gobierno ha hecho en los últimos años solamente incentivar el consumo sin incentivar el resto de lo que tiene que ver con la cadena del consumo, que es la producción, la inversión, el ahorro, y estamos en este tema de la inflación, y seguramente los comerciantes también, los precios, digamos, de lo que se consume ha aumentado mucho últimamente. Sí, es un contexto inflacionario que verdaderamente deteriora el salario, y la única manera de protegerlo es haciendo correcciones graduales y además dándole posibilidades de acceso a créditos baratos, digamos, con tasas de interés por debajo de la inflación. Esto es una manera que tenemos los correntinos de ir con el uso de una herramienta financiera como es el banco, sí, de corriente, que se suma a este conjunto de medidas con financiamientos baratos para que uno se pueda proteger de la inflación adquiriendo bienes tanto de consumo semidurables o durables que permitan sostener el deterioro. Porque si uno tiene peso en el bolsillo, cada vez más vale menos, pierde. Pero si uno tiene bienes, esos bienes no pierden valor. Sí. Entonces, en tanto eso sean bienes útiles, ¿no? Ahora, toda esta cuestión también va acompañado de una acción crediticia del Banco de Corrientes en inversión de bienes, en bienes de capital, sí, que permitan consolidar la oferta. En la provincia de Corrientes, el crecimiento y la inversión privada en bienes de capital se encuentra reflejado en los números de la cantidad de empleos consolidados del sector privado, que también es una tarea que se hace del gobierno, justamente por lo que usted decía, de proteger por el lado de la oferta, proteger también el empleo del sector privado, ¿no? Y esto se da en Corrientes también con la obra pública, pero sin acceso al crédito, y se da en Corrientes a pesar de la ausencia del gobierno nacional, que quiere discriminar, y no lo va a lograr, quiere discriminar a Corrientes retaciéndole fondos, no remitiendo partidas que le pertenecen a la provincia, cerca de 1.300 millones de pesos de acreencias, sí, con la nación por regalías de Acerita, excedentes de Salto Grande, todos son recursos que le pertenecen a la provincia y que son retenidos para ver si tienen la posibilidad de ser alternativa de gobierno. O sea que un muy mal ejemplo le dan a fundamentalmente a nuestros jóvenes, a nuestros chicos, esta forma de hacer política, de retasear para poder tener posibilidades, me parece penoso. Porque los correntinos somos dignos. No queremos que nos vengan a gobernar desde 1.000 kilómetros de distancia. Si acá queremos que los gobiernos sean locales, que atiendan la necesidad de nuestra gente, que sean conocedores de nuestra realidad, y ningún extrapolado bendecido por la Presidenta va a venir a decirnos cómo se resuelven los problemas de los correntinos. Contador, uno ve, tú tienes razón, porque ve aquellos gobernadores que son obsecuentes o alcahuete, digamos, como el gobernador de Entre Ríos, o
o el mismo Scioli, que indudablemente no reacciona ante las agresiones del kirchnerismo, igual le va mal financieramente, y yo no entiendo aquí en la provincia, a pesar de todas esas limitaciones, cómo el gobierno sigue pagando en tiempo y forma. Hay discusión, hay paritarias, hay la primer provincia que va a pagar el adelanto, y ayer escuchaba declaraciones muy duras de parte suya en contra del director del ANSES, que no quiere reconocer la deuda que tiene con la provincia de Corrientes, y donde el ANSES se ha transformado no una previsibilidad hacia el futuro de los jubilados, sino una enorme caja del gobierno nacional para el gasto público. Esto así, nosotros tenemos una visión diametralmente opuesta, y este señor, yo, mire, soy un cristiano de profunda fe, y no, en esto no de estilo odio, sino una firme convicción de poder tener revancha legítima, no, que no es venganza, revancha. Sí. Ya la voy a tener al frente mío a Cosio como para cantarle las 40 en el momento que él tenga que bajar el copete, cuando esté en el llano, ahí vamos a ver quién es el que tiene que ir a ocupar más tiempo a dar explicación a la justicia. Porque a mí me parece que este funcionario que le roba el futuro a los argentinos, porque distorsiona el uso que tiene que tener el aporte previsional, porque le niega a nuestros abuelos la posibilidad de cobrar sus legítimas acreencias que tiene, sus legítimos derechos, que los tienen ganado la Corte con sentencia firme, esa es plata que los abuelos han reclamado al ANSES y que les son reconocidos, y esa deuda no le quiere pagar y los abuelos se mueren esperando cobrar. Entonces, ¿qué yo puedo pensar de una persona que va a reconocer que le debe a la provincia de Corrientes cuando no reconoce lo que la Corte dijo que le debe a los abuelos y no les pagan y los abuelos se mueren esperando cobrar? Eso, mire, lo va a tener que explicar en la justicia este señor, lo va a tener que explicar, porque no da cumplimiento a las sentencias firmes, y eso es responsable la presidente, el ministro, él también, y van a dar respuesta. Entonces, cuando la cosa cambie políticamente en Argentina, las reivindicaciones que tanto declaman sobre los desaparecidos, también se lo van a reclamar a él, porque él está haciendo estas cosas, está propiciando estas cosas, porque una cosa es no pagar cuando uno no puede, y otra cosa es cuando uno distrae fondos que es para eso y lo dedica a comprar acciones de empresa, a hacer propaganda oficial, a hacer otros destinos, a financiar militantes, todo este tipo de cosas. Es muy cruel lo que están haciendo, es cruel. Así que esta persona, yo lo único que espero es poder tener la oportunidad de enfrentarlo donde corresponde a Bocio. Ya va a perder el poder, ya va a estar en el llano, o ya va a estar sentado en el donde tiene que estar sentado, frente a los jueces. Ahí vamos a ver quién es el que tiene razón. Usted, desde su visión económica, ¿cuánto tiempo más cree que aguantamos con esta situación donde se están atacando los efectos y no las causas, donde vemos que los países vecinos no saben qué hacer con los dólares que le llegan en virtud de la tasa casi nula que existe, de la liquidez que hay en el mundo, digamos, y nosotros estamos con el cepo cambiario? Los países no tienen casi inflación, Brasil está preocupada porque tiene un 5, un 6% de inflación, y nosotros tenemos la inflación de casi 5 o 6 países de América Latina juntos. Ahora el país está prácticamente estancado y empieza a caer la creación de empleo, que digamos también la realidad. En los últimos años ha sido solamente el empleo público que ha funcionado en la Argentina. ¿Hasta cuándo los recursos, este déficit fiscal, le va a permitir a la presidenta, digamos, seguir con su sueño de reelección? Ah, mire, primero, ya que creo que ella ha sepultado los sueños de reelección. Yo creo que lo único que está haciendo es tratando de prolongar el somnífero que está colocando en la sociedad con mentiras y difamaciones. La mentira sobre los índices de inflación ya se derrumbaron. Ya nadie cree. Eso es un descrédito muy profundo. Este que organizó Mirar para Cuidar es mentir para engañar, porque la verdad es que lo que está haciendo ahora la Presidenta es comprar tiempo.
solamente quiere comprar tiempo para ver hasta dónde llega, digamos, o cómo llega el 2015. Pero yo creo que va a ser penoso su ida al poder. Le va a ir no por la crisis, sino por el tremendo descontento institucional, social, que está provocando por su propia actitud, por su propia incapacidad para gobernar. Entonces yo creo que las variables económicas, lo que apunta es a una verdadera mala praxis, porque no está tan mal el mundo, no está tan mal la Argentina como para que tuviéramos tantos desaciertos. Lo más grave, lo más peligroso que yo noto es el déficit energético, que ya hace 2 años teníamos un superávit comercial de 1.500 millones de dólares entre importaciones y exportaciones de energía. Y hoy ya tenemos en el primer trimestre de este año 7.000 millones de dólares de déficit. Sí. Entonces esto, sin que se revierta esta ecuación, porque si se corrigen las tarifas, eso va a impactar en el consumo de las familias, va a impactar en la inflación, y el gobierno al no tener acceso al crédito no puede recuperar el camino de las inversiones. Entonces se está autofinanciando con emisión monetaria, que sabemos que eso estrangulan todas las cuentas públicas de estados subnacionales, porque el Estado Nacional, al emitir moneda en demasía y generar inflación, le genera a las provincias incrementos en sus costos, porque la inflación hace aumentar los precios de las cubiertas, de las gasas, sí, de los sueros, de todos los costos que tiene el Estado para prestar servicio, pero no le genera ingresos adicionales, muy pocos ingresos adicionales, porque son muy pocos los impuestos que se mide con base a exteriorización de precios, digamos, que tienen inflación. Sí. Entonces tienen menos recursos, que son los ingresos que tienen las provincias, y más gastos, que son los necesarios para sostener los salarios, para sostener los servicios. Y estos déficits desagregados del conjunto de provincias, más el sumado a la nación, hace que el sector privado vaya perdiendo competitividad. Además de la tremenda presión fiscal que se le está ejerciendo a algunos sectores. Entonces, esto no tiene futuro si no se aclara debidamente de qué manera se va a salir de este camino tan tortuoso. Y no hay claridad al respecto, no hay certidumbre, porque lo que la Presidente permanentemente hace es generar cada vez más incertidumbre. Sí. Porque permanentemente está diseñando fantasmas, atacantes, contrarios. Dicen que la oposición es un diario. ¿Y quién le vota a los diarios? es una barbaridad. Esto es una estrategia, sí, muy perversa, la Presidente, que dice que la oposición es un diario. Entonces, claro, como nadie lo vota, no hay oposición. Claro, y bueno, es una verdadera mentira. Entonces, nosotros tenemos que realizarnos los que vemos y preveemos que esto va muy mal, sí, nos tenemos que organizar para hacer alternativas, porque se pueden corregir todas estas cosas con voluntad, con firmeza, con criterio, con diseño de políticas claras, se pueden resolver las cuestiones. Pero es mentira que no existen liderazgos posibles en la Argentina. Lo que es cierto es que está adormecido el pueblo, porque está adormecido con ciertas prácticas que provocan distracciones, sí, y que seguramente a partir de octubre se va a comenzar a revertir. A mí lo que me preocupa, doctor, es dos cosas. Una, que ya estamos emitiendo dólares a través de los CEDINES, o sea, se cumplió el sueño de la Presidenta. Y el otro, que después de tantos años de crecimiento, la Argentina siga teniendo tanta gente en situación de pobreza y demandante de los recursos de los planes sociales, y esto genera un círculo vicioso, digamos, donde no hay generación genuina del trabajo y de la producción. Pero mire, lo más grave que todo eso que usted dice, que es cierto, lo más grave es que en este momento la cantidad de emisión de dinero sin respaldo que tiene la Argentina es superior a la cantidad de cuasimoneda que existían en el 2001. Sí. Si usted suma todo, Secacor, Bocanfor, todas las cuasimonedas que en el 2001 desembocó una crisis
porque el gobierno central no podía emitir pesos, ¿se acuerdan? Porque sí, estaba sí. La ley de convertibilidad. La LECOP bueno, también. La como le... había... No, exactamente. Sí. Todas las cuasi monedas que, sí. se emitieron en aquella época, que era lo que distorsionaba los mercados sí. y cotizaban por debajo y perjudicaba el ingreso de las familias, sí. esa misma consecuencia disfrazada de otro nombre lo tienen desgraciadamente con la figura de un emblema para nosotros que fue Evita, ¿no? Un ícono social respetado por todos nosotros a pesar del pensamiento político. La han castigado estampando el rostro de Evita en un billete que no vale nada. Mire, la gente no quiere ese billete. Bueno, es impresionante cómo tiene el mismo valor extrínseco, sin embargo, la sociedad repudia, no lo quiere tomar. Hay gente que no quiere recibir ese billete. Y bueno, pero contador, hay un antiguo economista, yo no sé si era Grossman, hace 300 o 400 años en Europa, dijo que en los países donde circulan dos monedas, la de menor valor es la que circula y la de mayor valor se atesora. Así ocurría con el dólar, pero al ver el cepo, hoy la gente tiene una desesperación por gastar porque no quiere quedarse con la plata en el bolsillo. Pero yo estoy hablando del billete de 100 pesos, el sí. que el Roca, el sí. que nosotros conocemos, el más conocido, el azulcito, como dicen algunos, sí. y este otro, el moradito, como sí. dice la gente, el moradito, donde está, y bueno, ambos son billetes legales, legítimos. Sí. Sin embargo, se sabe que por este tema de Chicone y toda esta tremenda corrupción que tiene el Gobierno Nacional en la emisión monetaria, la gente está desconfiando de este billete. Sí. Entonces, eso es una cuasimoneda. Se está transformando en una cuasimoneda porque está haciendo perder valor a la moneda. Sí, es lo que hace que genere inflación. Claro, no es que las cosas valen más, sino que la moneda que con la que compramos vale menos, se deteriora, digamos. Es como un secacor en mano sí. a la nación. Sí. Eso es lo que es. Bueno. Por último, contador, y le agradezco su tiempo, ¿están por adelantar el tramo de los aumentos que se acordaron para la administración pública? Sí, ya el que se había pautado para el mes de agosto se va a adelantar a julio, sí. y después vamos a hacer otra serie de anuncios en esta verdadera cruzada que tenemos que emprender contra la inflación, ¿no? Bueno, ha sido usted muy amable conmigo, le mando un abrazo y mi consideración de siempre. Muchas gracias, ministro, por esta comunicación que ha tenido esta mañana con nosotros. Bueno, me voy traslado a la convención, que después tenemos que hacer una movilización. Hay una movilización, sí, hay una movilización. Así es. Y el tema de la justicia, ahora, perdone, ¿cómo está el tema de la intervención de la justicia? ¿Cómo está viendo el gobierno, digamos? No sé, esta aventura, yo creo que políticamente hablando, el gobernador le aceptó un directo en la pera que todavía le tiene doblada las rodillas a Camau, porque le dijo, fue una cosa tan precisa, le dice, bueno, yo me voy a bajar de mi candidatura si es que es proscrito, como diciéndole, sí. subiste a pelear con todo lo que tenés a ver si aguantás, porque la verdad que es un genuflexo, es un pobrecito, no tiene lo que hay que tener. Entonces, lamentablemente obliga que los políticos de raza y los administradores de fuste, como es el doctor Ricardo Colombi, le tenga que mojar la oreja de esa manera. Y tampoco así reacciona este muchacho, porque sigue hablando de la esperanza y del modelo nacional que va a venir a corriente, y el modelo nacional es peor jubilación, es movilidad cada dos veces por año, no todos los meses como es acá, es más sumisión al poder. Ir a pedir permiso en la Casa Rosada, esto es una estafa a la dignidad de los correntinos. Entonces este muchacho creo que, la verdad, no tiene lo que hay que tener para hacer para ejercer un liderazgo fuerte. Pero a lo mejor tenemos la suerte de que venga un Lázaro también a cada corriente y venga algunos cuantos millones en las cajas fuertes, ¿no? Ah, no, eso no hace falta, porque ya está el papá de Camau. Bueno, le mando un abrazo. Hasta luego. Me gusta camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gusta. Me gusta el reggae, me gustas tú. Te voy a... El diario del sábado.